Bueno, muchachos, entonces lo que se les va a pedir ahora es que hagan los números desde el 0 hasta, sumen desde el 1 hasta el n, ¿no? Que es lo que yo quería. Permítanme, yo guardo esto, porque se me olvida. Esto sería imperativa, corte 1, tema 3 condicionales. Entonces vamos a hacer, esto sería tema 3, tema 3, 4, ¿no? Tema 4 sería ciclos. Entonces, muchachos, ciclos 1. Bueno, muchachos, entonces aquí, ¿qué queríamos? Observen bien con los ojitos abiertos. Entonces, muchachos, ¿qué yo quiero? Bueno, primero, este problema es una función que recibe, si quieren apaguen la luz para que se vea mejor. Es una función que va ahí con el celular. Es una función que recibe un valor n y retorna la suma, esperen, yo la hago aquí, WordWrap, la suma entre 1 y ese número, ¿vale? Entonces, ejemplo, si n es igual a 5, ¿cuál sería el resultado? 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que esto es 15, ¿vale? Bueno, muy bien. ¿Qué van? ¿Recuerdan cuando ustedes tienen hijos? ¿Qué hacen con ellos? Se hacen responsables. Hoy es 8 de abril de 2022 y la descripción es ejemplo de clase. Bueno, vamos a hacerlo con ciclo for y ciclo while. Entonces, def función con ciclo for, recibe el n, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Entonces, hago el acumulador que sería salida. Salida inicia en 0. ¿Y qué salida que me va a acumular? La salida me va a acumular 1 más 2 más 3 más 4 hasta más n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, for in range. ¿Desde dónde arranca el for? Desde 1 realmente, pero bueno, ustedes quieren desde 0. Pero pues sumar 0 no hace nada. Sí. Tengo el 1 y ¿dónde termina? En ¿Por qué más en uno. n más 1? Para que cuente el último. Para que cuente el n. Recuerden que el range no cuenta el último. ¿Vale? ¿Y qué hago? Salida es igual a salida más i. ¿Estamos de acuerdo ahí? A salida le voy acumulando i. ¿Y después qué hago? Retorno salida. Y ya. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer pruebas. Print función. Ay, no, pero es que esto está tan cansón. Función for con 5. Y print función for con 10. Vamos a ejecutar y observen. Con 5 da 15 y con 10 da 55. ¿Vale? ¿Todo está bien? Listo. Si lo hiciera hasta 100, ¿cuánto da? Da 5050, si no estoy mal. Vea, 5050. Esa es la de Euler. De eso hablaremos en matemáticas discretas 1. ¿Listo? Esta es la fórmula de Euler, realmente. ¿Por qué coloco solo la i y no le coloco ningún valor de 0 o algo así? Porque es que el mismo for se los da. Sí. Ah. O sea, el ciclo for se los da. El for arranca en 1, luego i vale 2, i vale 3. De hecho, vamos a verlo, muchachos, en depuración. Y observen lo que pasa. Vamos a depurar. Y miren lo que va tomando i en el siguiente ciclo. Vamos aquí donde dice start debugging. Ajá, el Python file. Y miren. Listo. ¿Cuánto arranca ahí? Vea. 1. En el siguiente, ¿cuál sería? ¿Cuánto valdría? Perdón. 2. Luego 3. Luego 4. Luego 5. Luego, bueno, ahí llama el otro. 2, 3, 4, ¿hasta dónde llega? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Lo ven? Con depuración, pues lo podemos ver muy fácilmente. ¿Vale? Con depuración, miren, vale 10. Y básicamente aquí colocan el punto y le dan start con run, start debugging. ¿Listo? Y eso se llaman puntos de marcado. Sí, eso que ustedes ven ahí se llaman puntos de marcado. Esperen, muchachos, a ver si estoy grabando con audio. Ah, sí. No, muchachos, estoy utilizando un filtro de audio que elimina todos los sonidos externos. Estoy feliz. Bueno, muchachos. Entonces, ¿ahora qué creen que voy a hacer? La misma función, pero ¿con quién? De función
while, ¿cierto? Función while recibe n. Entonces, i es igual a 0, que es el contador. Aunque podemos arrancarlo desde 1, da lo mismo. ¿Y qué hago? Mientras i sea menor o igual... Ah, bueno, falta salida, ¿no? Mientras i sea menor o igual que qué. Que n. ¿Y aquí qué hago? Salida más igual i. Que es lo mismo que salida igual a salida más i. ¿Vale? Es una forma abreviada de hacerlo. ¿Y acá qué hago con el i? ¿Lo? Incremento en 1. ¿Por qué incremento en 1 el i? Porque no hay que dar un bucle infinito. ¿Por qué? ¿Por qué debo incrementar el i? Pues para que la condición en algún momento sea falsa. Para que el i en algún momento supere a quién. A n. La idea es que supere a n. Y bueno, aquí retornamos el i. Retornamos la salida. Y ya. Y vamos a ver el funcionamiento de este nene. Voy a hacerlo con estas tres. Y lo voy a hacer ahora con ciclo. While, ¿no? Función while. Función while. Función while. Y ejecutamos. Miren. Nos da exactamente lo mismo. Vamos a ver esto. Vamos a ver las tripas de esto. Vamos a poner un punto de depuración por aquí. Y le voy a dar F5. Miren. Empezamos. ¿Cuánto empieza el i? 1. Luego, ¿cuál sería el siguiente valor del i? 2. Luego, 3. Luego, 4. Bueno, y 5. Bueno, en 6 es que se sale. 2. 3. Miren. ¿Qué pasó acá? Ah, 6. Bueno, este llegaría hasta 10, ¿no? 9. Y llega hasta 11. ¿Por qué él llega hasta 11 en este caso, muchachos? ¿Por qué el i necesita llegar hasta 11? Para poderse salir. ¿Por qué cuando el i, si el n vale 10, cuando se rompe la condición i menor igual que n? Cuando lo supere. Esa es la única diferencia con el ciclo for. Así que el i va a tomar el valor para superarlo. Entonces, muchachos, miren acá. Este aquí va a llegar hasta dónde. Uy, esto se le dio duro. Bueno. Entonces, 5. Bueno, este llega hasta... Este llega hasta... Uy. Listo. Uy, que no. Entonces, este llega hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta 101. Para ir a 5050. Entonces, muchachos, ¿sí vieron las diferencias de trabajar con ambos? Con ciclo for y con ciclo while. Les voy a subir este ejemplo al campo virtual. Bueno, ¿hoy qué día es? 8 de abril, ¿no? Listo. Ya está disponible el ejemplo en Git. Ah. Bueno, muchachos, siguiente reto. Vamos a hablar de la parábola del reto. Con eso de depurar, uno puede ver más o menos cómo opera. Sí, cómo opera, correcto. Claro. Bastante útil. Bueno, muchachones. Entonces, miren, ¿qué quiero yo? Entonces, necesito una función que solicite el número de materias que un estudiante ve en un semestre, ¿vale? Posteriormente, pide para cada materia su nota final y el número de créditos. La función me retorna el promedio semestral. Muy bien, ¿cómo funciona? Ustedes, por ejemplo, tienen cálculo, bueno, matemáticas, ¿cuántos créditos tiene? Creo que 3. Matemáticas tiene 3, sacaron 3, 5 y tiene 3 créditos. En imperativa, ¿cuántos sacaron? 2.8 y tiene 3 créditos. Y, por ejemplo, tienen deporte que sacaron 5.0 y tiene 2 créditos. ¿Cómo se calcula el promedio ponderado? Básicamente de la siguiente manera. Sería 3.5 por 3 más 2.8 por 3 más 5.0 por 2. Y luego todo esto lo dividen entre el número de créditos, que sería 8. Ah, o sea, la suma. Multiplican la materia por su precio en créditos. Y hacen la suma de eso. Y luego lo dividen entre... la sumatoria de créditos. ¿Sí? Este es sea, 3, 3 y 2. Correcto. 3 más 3 más 3 más 2, pues da... 3 más 3 más 2 da 8.
Listo. Esto es ejercicio nivel medio, ¿sí? Entonces la función me recibe el número de estudiantes y me pide para cada uno de ellos, perdón, es que el número de estudiantes, el número de materias, y me pide la nota y me pide la nota y qué más. Y los créditos. Y el número de créditos, ¿vale? Entonces, materia 1, materia 2, materia 3 y así, ¿vale? Y ahí les di un ejemplo de cómo calcular el promedio ponderado. Go ahead. Ejercicio nivel medio. Ahorita les voy a poner un ejercicio.